Amigos, miren qué hermoso ramo que nos trajo mi hija a la Emma, a la Juanis y a mí. Este es hermoso, esta rosa. Le han puesto brillantes. O escarcha que es, pero está muy brillante. Miren. Brilla la escarcha. Está muy bonito. No soy amante a las rosas, pero me regaló mi hija, así es que están bonitas. Y este es hecho por la Emita en escuelita. Así que quedó perfecto aquí. Eso les quería indicar, el ramito que mi hija nos dio. ¿Qué tal este postre, amigos? Wow. Y yo no puedo toda esta ricura. Pero esta ricura sí puedo. Un rico cafecito. Les indicaré quién me dio, pero tiene una cara, no les cuento. Riquísimo. ¿Cómo se llama este? No sé cómo se llama este dulce. ¿Cómo se llama este? Red Velvet. Velvet. Sí. Red Velvet. Red Velvet se llama este. A ver, vamos. Demasiado dulce, pero rico. Muy dulce, pero rico. ¿Y le acompaño con qué? ¡Ya, mira! Muy rico. ¡Vaya! Tengo que estarlo rehidratando así. Con una jeringa. Porque si no, no quiere nada. Viejito, ya está bien. Eso quería contarles. ¿Estás esperando a que te abran la puertita? ¿Estás esperando, mamá? Intentando esperar. Ábrele, mami, al niño. Al bebé. Uy, ya se cansó. Ya no quiere que le abran la puertita. Acabaron de robar al metiche ratón. Le robaron su funda. Y ya viene otro robón. Hola. Ya les presentamos a la Super Fashion Emma. Uy, casi se cae la Super Fashion. Una vueltita. Tu pepa, tu pepa. Rábanos en su casa de madera. Por mí vive. Gracias a Dios. Has esperado mucho tiempo. Mucho tiempo para que tu papá llegue de la guerra. Pero la verdad es que tiró las patas. Le he contado todo eso a mis amigas y me han dicho que solo debo de dejar a la sirvienta vivir con su mamá. Pero no soy tan mala.
Te doy dinero para que veas a tu mamá quedar, aunque sea un miserable rábano. Ahora, sal de aquí y tráeme agua. Deja de estar murmurando. Yo no he querido ni una cosa de ti. Tú, gracias a Dios, yo te he dado el sueldo suficiente para que vengas a este mundo. Bueno, no para que vengas, sino para que protejas a tu madre. ¡Solo como un miserable rábano! No has tenido nada comparado con mi riqueza. Hablas con tu propio espejo. No puedes utilizar las cosas de nuestra casa. Yo hago a Arturito. Tú haces que a ti. Lo único. Así que, queridos amigos, ¿qué les puedo decir? Muchas bendiciones del cielo para cada uno de ustedes y que haya prosperidad en cada uno de sus hogares. Feliz día de San Valentín. Todo el mes de San Valentín, todo el mes Día de la Madre. Entonces, todos los días debemos festejarnos. No hay que esperar una fecha especial para llevar una rosa, un dulce, un chocolate, para decir cuánto se lo quiere a las personas que uno más ama en este mundo. Son su familia, sus hijos, también sus esposos o esposas. Así es que novios, novias, así es, hay que festejarnos todos los días, amigos, y todos los días, feliz día, queridos amigos. Muchas bendiciones y hasta un próximo video. En la Minchi Pizzería todos amasan a patita, pide la tuya de quesito, croquetazo, pescadito.